Octubre es el mes del adulto mayor y por esa razón se analiza el trabajo que tiene el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Geriatría atiende a decenas de personas mayores de 65 años, una población muy vulnerable, principalmente ahora con la pandemia por COVID-19. Por ello se cuenta con una consulta contenciosa. Nosotros siempre contamos con un proceso, o más bien con una consulta contenciosa. El paciente que viene consulta, muchos afectados, ha habido cualquier cantidad de afectados, y para nadie es un secreto que esta segunda ola o este segundo brote por la variante Delta nos ha traído un montón de consecuencias acá a nuestro centro hospitalario, y es una situación país. En el caso de los adultos mayores han sido gravemente afectados debido a las comorbilidades asociadas que tienen estos pacientes. Muchos de estos sufren problemas de obesidad, de hipertensión, diabetes. Muchos de estos son pacientes encamados, los cuales han pasado por algún tipo de proceso patológico que ha tenido que permanecer encamado durante un determinado tiempo, y estos pacientes son a los que más les intentamos llegar debido a todo esto. Está el tema del paciente adulto mayor que está encamado. Se tiene que seguir todo un proceso para atenderlo. El tener un paciente encamado en el hogar, en el caso de los adultos mayores, es una situación que abarca toda la familia, porque la familia tiene que dedicarse más al paciente, tiene que ver cómo encuentra sus medicamentos, cómo encuentra sus controles, etc. En el caso de la Jefatura de Medicina, intentamos canalizar todo ese montón de casos, entregándole incluso los medicamentos al paciente, haciendo una consulta indirecta del familiar que llegue por el medicamento del paciente, para que de esta manera el paciente no pierda el control. Es una población vulnerable, por lo que también se tiene que pensar en la parte emocional que viven, debido a que se les ha pedido que estén más en casa. Es una población, como antes dije, sumamente vulnerable, y no solamente vulnerable por las patologías que tiene, sino desde el punto de vista emotivo, emocional, etc. El adulto mayor es una población que si el proceso contencioso al tratar su parte psicológica no se maneja adecuadamente, pueden caer en cuadros depresivos, los cuales pueden concluir en otras cosas más serias. El adulto mayor es una población sumamente frágil desde un montón de puntos de vista, no solamente desde el punto de vista físico, sino también el emocional, sumamente importante. Entonces, el hecho de brindar acá en nuestro centro hospitalario atención a estos pacientes, se les da educación en el momento que tienen citas presenciales sobre posibles cuadros depresivos, sobre posibles situaciones que puedan estar relacionadas con la parte emotiva, pero intentamos siempre tratar de fortalecer todas esas áreas que pueden ser muy vulnerables para ellos, y por ende la afectación de esto directamente también con el familiar, ¿verdad? El médico indicó que se tienen que buscar una serie de maneras para llegarle con un mensaje adecuado a la población adulta mayor. Para nadie es un secreto que con toda la situación del COVID hemos tenido que darle vuelta al chip. Tratar de buscar otras maneras de atención, otras formas de educar a la población para llegar con un mensaje adecuado. En nuestro centro hospitalario, desde que se comenzó la situación del COVID, hemos tenido que implementar varias formas de atención, varias formas de tratar al paciente. Bueno, ¿cómo hacemos para que el adulto mayor emocionalmente no se vea afectado con esto? Recordemos que los adultos mayores muchas veces están acostumbrados a hacer ciertas labores en la comunidad, cerca de la casa, etcétera, y el hecho que anden fuera de su hogar muchas veces trae la consecuencia que pueden ser contagiados, porque muchos no utilizan un equipo de protección en forma adecuada. Entonces, esto también causa una barrera que hay que tratar de pasar para darles a ellos la educación adecuada. Cuando ahora, con la apertura de las consultas, no en un 100%, porque todavía estamos abriendo paulatinamente, e incluso hemos tenido que devolvernos nuevamente a cerrar consultas. ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos la capacidad todavía para tener tanta gente dentro del hospital. ¿Qué hacemos? Intentamos que los ingresos acá, cuando son citas presenciales, venga máxime un acompañante, un familiar con el adulto mayor, para tratar de disminuir los contagios. En el caso del hogar, cuando el paciente no viene, como le repito, antes le dimos lo que es una consulta indirecta, para tratar de que no se contagie por COVID, ¿verdad? Siempre afianzamos un montón de áreas del adulto mayor para intentar ayudar y llegar con un mensaje que sea una forma adecuada para él. La atención se sigue a esa población para que tengan todos sus tratamientos.